hombre que se encontraba, pues ahora sí que lavando su vehículo allí en la colonia Jardines del Rincón, fue sorprendido por dos motocicletas, dos hombres que iban a bordo de una moto. Cuando lo tuvieron a corta distancia, allí en las inmediaciones de la calle Preso, casi esquina con Pedro, pues le dispararon en más de 6 ocasiones. Este hombre recibió algunos impactos en la parte del tórax, cayó al piso. Los presuntos homicidas se dieron a la fuga, mientras que la policía implementaba un operativo para buscarlos. No tuvieron éxito de encontrarlos. Este lugar donde fue el ataque quedó resguardado para que llegara Fiscalía de Michoacán, hiciera las actuaciones respectivas, y este cuerpo, hasta el momento no revelaron su nombre, fuera enviado al servicio médico forense.